En 2019, la situation au Chili a complètement explosé. Le 18 octobre, il y a eu l'annonce d'une augmentation du prix du billet de métro. Et là, ça a complètement fait exploser l'affaire. Les lycéens et les lycéennes ont refusé de payer, ils sautaient par-dessus les tourniquets. Ils ont été durement réprimés et après ça, la population est largement sortie manifester pour les appuyer. Le président a déclaré l'état d'urgence pour 10 jours, l'armée est allée dans les rues, il y a eu des répressions et des violences qui ne se sont pas vraiment arrêtées depuis ce temps-là. Évidemment, les gens ne sont pas sortis dans les rues uniquement à cause de l'augmentation d'un prix de billets de métro, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Il y avait un contexte politique, un contexte économique, un contexte social qui a justifié ça et qui était enraciné depuis très longtemps. Et l'origine est le golpe militaire. Le golpe militaire vino a implantar a sangre y fuego un modelo neoliberal, un modelo que no se puede construir sin empobrecer a la población, un modelo económico que para traspasarle grandes cantidades de dinero al sector privado requiere de precarizar la salud, la educación, la vivienda, y sin esta dictadura, sin la complicidad de todos los partidos que están con este modelo y la constante violación de los derechos humanos, no es posible mantener este sistema de desigualdad que finalmente hizo que la gente despertara y dijo ya no más. Après trois mois de manifestations partout au pays, le gouvernement chilien ne semble pas prendre en considération les demandes du peuple. Au contraire, il met en marche des mesures de répression pour intimider et faire taire les manifestants. C'est une crise humanitaire que certains appellent terrorisme d'État. Lo que yo podría señalar es que se refiere a la situación en que el Estado, quien tiene la fuerza armamentaria, la de represión y dispersión, utiliza todos sus recursos para vulnerar los derechos humanos y en el fondo para poder imponer lo que es una ideología política. En ese sentido de cosas, Chile viene viviendo un terrorismo de Estado desde mi punto de vista, desde que empieza todo este estallido social, que es desde el 18 de octubre en adelante. Esto no solo tiene que ver con fuerza física, sino que también se refiere a todo lo que es la violencia psicológica y la represión que el pueblo chileno viene viviendo hace más de 40 años. Le terrorisme d'État se traduit par des actions violentes et préméditées des policiers qui cherchent à blesser les manifestants tant au niveau physique que psychologique. El discurso que tiene Carabinero al momento de detenernos, la amenaza, son todas de connotación política. Nos tratan de comunistas, nos tratan de marxistas, nos tratan de que somos flojos, de que queremos todo gratis. Nos dijeron textualmente, y esto voy a repetir tal cual como lo dijo el Carabinero, que si este país obtenía una constitución comunista, ellos tienen el derecho a salir a matarnos. Esas fueron las palabras textuales que ocupó un oficial de Carabineros cuando yo estaba detenido en la comisaría. O sea, son discursos que vienen desde periodos de la dictadura, que son muy repetitivos, que son muy marcados a la separación de la política, o sea, de izquierda a derecha, siendo que el movimiento social en Chile es transversal. Hay gente de todo color político, porque la demanda social es para todos, no es solamente para una parte de Chile. Les gens qui manifestent dans la rue sont bien au courant des violations des droits humains qui ont lieu au Chili, mais qu'en est-il de la classe politique? La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, durante los últimos tres meses, ha hecho 26 sesiones extraordinarias para generar un espacio de denuncia, de recoger datos y de debate político sobre esta grave crisis de derechos humanos. Este foro internacional surge como la necesidad de hacer un espacio de que el mundo entero conozca la realidad de Chile, la flagrante violación de los derechos humanos por parte del gobierno y particularmente de Carabineros y del presidente Sebastián Piñera. Hemos presentado una querella criminal en contra del presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tipo de crimen contra la humanidad cometemos en Chile en este momento? Hoy en día tenemos 405 personas que han perdido o han sufrido algún trauma ocular y esto ha sido producto de la gente del Estado. La verdad es que una batalla campal en la calle y nosotros como trabajadores de la salud, estudiantes de la salud, en fin, vinculados a la salud como un derecho humano, no quisimos estar ajenos a esto, viendo que muchos de estos jóvenes
en realidad estaban siendo muy agredidos. Nos hicimos cargo, nos organizamos. Hoy día hay muchas brigadas, una de ellas es Salud en Resistencia, otra Salud a la Calle, está la misma brigada de Codepo, y nos hemos organizado para ir a atender en el mismo lugar a los jóvenes, o sea, en la misma manifestación, en la misma protesta, ir a atender donde están siendo precisamente lesionados. Esto es una cosa que es absolutamente asimétrica, porque por un lado están carabineros, que son fuerzas especiales de personas adultas formadas desde el punto de vista militar, enfrentados con jóvenes, muchos de ellos niños incluso, de manera irregular, se enfrentan a este grupo de adultos. Entonces, obviamente que es tan desigual esta batalla, por decirlo así, que la mayoría de las veces son nuestros jóvenes, nuestros niños son los que están siendo víctimas de esta violencia. Como dije, ya hay más de 400 chicos que han perdido sus ojos. Bueno, mi nombre es Matías Orellana, soy profesor de Educación Física, y la noche de Año Nuevo recibí el impacto de una lacrimógena directo en mi cráneo. Sufrí un TEC abierto, complicado, de cráneo y la pérdida completa del globo ocular. En estos momentos estoy en rehabilitación por un gran edema que tengo en el cerebro y esperando que el Estado pueda comprar los insumos necesarios para poner la prótesis en mi ojo, que hasta ahora no han podido ser subvencionados por el Estado. Nosotros, a partir del 18 de octubre, hemos visto que han aumentado las lesiones oculares y directamente nosotros podemos ver que por las lesiones que se están presentando no hay un cumplimiento de los protocolos que se debería tener el Estado de Chile. Han sido regulares los llamados que ha hecho el Colegio Médico de Chile tratando de evitar que ocurran este tipo de hechos, de que se empiecen a cumplir los protocolos, que es que no empiecen a disparar en la zona alta del cuerpo, y lamentablemente siguen ocurriendo y se siguen presentando casos. Ce qui est complètement fou, là, c'est qu'une grande partie des blessures sont causées par des perdigones, donc c'est un peu comme des petits plombs. Ils se font tirer à plomb, puis ça leur transperce la peau. Et ils se font aussi tirer des canettes de gaz lacrymogène, parfois à bout portant, à la tête, directement sur les yeux. Il y a aussi les canons à eau là, pour les manifestants qui leur tirent de l'eau dans laquelle sont rajoutés des produits chimiques là, qui leur brûlent littéralement la peau. Imaginez quand vous avez des... Bueno, los perdigones son parte de una arma que ocupan las fuerzas policiales para la dispersión de manifestantes, que la verdad se supone que por su protocolo y lo que ellos estaban establecidos eran unos balines que son como unas pequeñas bolas de goma, pero la verdad que hemos visto con toda esta represión que estas bolitas que eran de goma, la verdad que tienen un centro de plomo y que están rodeadas por el caucho, y por eso provocan estos daños a la piel principalmente. Nosotros hicimos como CODEPO un estudio y la mayoría tiene óxido de plomo, lo cual es súper tóxico, muy tóxico, tiene arsénico y tiene bromo. La unidad de eso no solamente es el hecho de que tenga óxido de plomo, sino que el hecho de que estén unidos, estén en contacto, hace que sea más tóxico, ¿ya? Y por otro lado también tiene un plástico que envuelve esto, que es súper tóxico. Y también el tema hoy es el tema de la lacrimógena. En algún minuto se habló de disminuir y efectivamente eliminar el tema de los balines, cosa que no ha ocurrido. El viernes pasado tuvimos al menos 4 o 5 personas con balines en los ojos. Sin embargo, han disminuido, pero no ha desaparecido. Y lo que ha cambiado ahora es que estos chicos ahora están siendo objeto de impacto de lacrimógena en el cráneo. Entonces, cambiamos los balines, trauma ocular, por probablemente algo más dramático, que es el trauma del cráneo. La verdad es que hemos visto diversos tipos de heridas producto de la brutal represión por parte de las fuerzas policiales, el uso de heridas contusas por bombas lacrimógenas, que son disparadas directamente al cuerpo de los manifestantes o son disparadas hacia el aire para que lleguen a las cabezas de los manifestantes. Sí, la verdad es que nosotros, que somos profesionales de la salud y también los que han sido voluntarios, estudiantes de la salud, estudiantes de enfermería y de medicina, cada vez que salen reciben amenazas verbales, se les ataca con el carro lanza agua y el carro lanza gases, e incluso hemos tenido casos ya de golpes directamente por parte de las fuerzas policiales o del uso de los mismos perdigones hacia las brigadas, que incluso se diferencian de los manifestantes porque tienen su traje clínico y una identificación que los reconoce como brigadistas de salud.
y no como parte de la manifestación en sí. Y lo otro es el hecho de del agua del guanaco. Ahí también quiero hacer hincapié porque aquí al final están echando un producto químico al agua del guanaco y el viernes pasado tuvimos más de 200 quemados en la piel producto en un solo día. En un solo día. Nosotros como CODEPU hicimos una querella respecto a eso. Hubieron más de 200 quemados en todas las manifestaciones. Ahora, es importante decir que gente que se manifiesta, la mayoría jóvenes que van con músicos, ya se manifiestan de manera artística, pero Carabineros inmediatamente arremete contra ellos y es terrible en realidad, es una cosa absolutamente desigual. Cuando a mi hijo le pasa, mi hijo estuvo muerto. Y él hoy día está con cráneo, la mitad del cráneo en una pieza artificial. A él le pegaron un golpe con un guanaco, con el chorro de tanta intensidad que equivale a haber chocado contra un muro a 120 kilómetros por hora sin ninguna protección. Estuvo 19, 20 días en estado de coma y lo recuperamos de a poco con 90% riesgo vital, significa. Y hasta el día de hoy él sigue todavía en un proceso de recuperación y por tanto el desafío de construir una sociedad que respete la dignidad y los derechos de las personas sigue siendo un tema pendiente. Lamentablemente ese es un récord triste que cuenta nuestro país, con que en ninguna parte de la historia del mundo, ni menos de Chile, se han presentado tantos casos de personas con lesiones traumaoculares graves que le han dejado secuelas. En ningún otro movimiento social masivo que han existido a lo largo de la historia del mundo hemos visto la situación que se está presentando en Chile. Bueno, a partir del trabajo que hemos realizado como Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, nosotros hemos recepcionado desde el día 18 de octubre a la fecha, aproximadamente 3.000 denuncias. Estas denuncias dan cuenta, en forma generalizada, que la acción de las fuerzas de orden y seguridad no está destinada específicamente a dispersar a los manifestantes o a restablecer el orden público, sino que está destinada a generar daño. Otra cuestión que da cuenta de la sistematicidad de la violación de derechos humanos en Chile tiene que ver con la situación de niños, niñas y adolescentes. Es un hecho incuestionable que los manifestantes pertenecen a este grupo de la población respecto del cual el Estado tiene un particular deber de cuidado. Eso es negar el derecho a la protesta social, que para dispersar y restablecer el orden público ha disparado a corta distancia y al rostro de las personas, generando más de 350 personas con daños oculares. Y como si c'était pas assez, en plus de la violence policière, y a de la torture. Oui, il y a de la torture au Chili aujourd'hui. Il y a beaucoup de la torture au Chili aujourd'hui, spécifiquement avec les femmes et avec les enfants, avec les adolescents, les étudiants. Beaucoup de femmes qui sont obligées à enlever ses vêtements et il y a des abus, il y a des violations. Et ça a été registré, il y a des cas registrés aujourd'hui. Et je dirais justement, c'est un peu ce qu'on travaille ici, à l'espace de mémoire, de reconnaître que ça a été, ça se intensifie, on dit, oui. Maintenant, ces derniers mois, parce qu'il y a une explosion sociale, mais ça vient de toujours. Ça vient de la dictature. Alors, en plus des violations des droits humains, du terrorisme d'État, de la répression policière, il y a aussi de la violence politico-sexuelle. Uno de los mecanismos que estuvo el Estado para oprimir, pero además para generar sobre todo miedo en las compañeras, fue la violencia política sexual, entendida tanto como violación, como abuso, pero también entendida desde el uso de un lenguaje y una violencia psicológica. Es por eso que nosotras las feministas situamos la violencia político-sexual como una violencia estructural del Estado para oprimir y para generar miedo en los movimientos sociales. Y es por eso que ese mecanismo que fue emblemático en la dictadura civil-militar, hoy sigue siendo un mecanismo que los agentes represores, como por ejemplo Carabineros de Chile, lo sigue utilizando con la misma finalidad.
Bueno, nosotros creemos y hemos constatado que la violencia ejercida por las fuerzas represivas del Estado con las mujeres tiene dos características que son muy marcadas. Uno, que es sexista, ya atribuyéndonos un rol dentro de la sociedad, y la otra tiene una característica de una connotación sexual. O sea, durante un proceso de detención de una mujer es víctima de abusos físicos, ¿ya? Hay tocaciones, hay determinadas posiciones en las cuales se les obliga a estar, como por ejemplo hacer de sentadillas, hay también desnudamiento, cosa que no se da en todas las otras situaciones. Es importante señalar que dentro de ningún protocolo que exista vigente en el país, eso está permitido. Pero hay una cultura institucional dentro de la policía en que estas formas de violencia, especialmente dirigidas hacia las mujeres y las personas de la diversidad, están permitidas y están valoradas. Por una parte, hemos sido parte activa. Como coordinadora 8 de marzo, hemos estado en las movilizaciones, somos parte de las organizaciones convocantes, estamos en la calle y hemos tenido que enfrentar ya y sufrir la represión. Pero también tenemos otros roles asociados. Como por ejemplo, está la situación de ser cuidadora. ¿Ya? Las mujeres somos también amedrentadas con la situación que pasa con nuestros hijos o las personas que están a nuestro cargo. Y somos amedrentadas en los espacios de detención y también cuando estamos en las marchas. Esta característica que se traduce en el abuso sexual o en la violación es una violencia que está en la institucionalidad. No es una violencia que es un hecho aislado, sino que de esta misma manera es que el Estado nos vulnera constantemente a las mujeres y a los compañeros de la diversidad. ¿En qué consiste esta violencia político-sexual que es ejercida por los agentes del Estado, principalmente por carabineros, pero también por policía e investigaciones? Y que ocurre tanto en los lugares de detención como en las comisarías. Desnudez forzada en las comisarías, obligan a las mujeres y a la disidencia sexual a estar en cuclillas, a hacer sentadillas, además de tocaciones, manoseos, o sea, abuso sexual derechamente contra las personas, insultos también, burlas, miradas lascivas y además mucha violencia también dirigida particularmente contra la disidencia sexual, que eso desde insultos hasta violaciones netamente tal. Eso es lo que hemos detectado en este periodo como la constante y sistemática violación de los derechos humanos y que además es preocupante porque no son casos aislados, sino que es una práctica sistemática que está arraigada en las instituciones y eso es lo que hay que transformar. Y en ese sentido, nuestras principales demandas son, primero, la salida inmediata de Sebastián Piñera como el responsable político y material de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante este periodo, la liberación de las y los presos políticos, como una medida básica para poder seguirnos movilizando por la defensa de nuestra dignidad. La represión policial es fuerte, la presión, la intimidación es omnipresente y hay en a tout de même qui continue à lutter. Alors j'ai demandé à une jeune manifestante pourquoi est-ce qu'elle continuait à lutter. Nosotros no queremos ser pobres por ser pobres, o sea, por culpa del gobierno estamos pasando por lo que estamos pasando, o sea, estamos siendo asesinados de a poco y cada día hay una persona o un mapuche asesinado, o sea, mi objetivo es, bueno, luchar por mis derechos, por los derechos de los demás, por el pueblo mapuche, para que las personas de su orientación sexual diferente puedan salir a las calles tranquilamente, tomados de la mano, darse amor y todo sin que nadie los moleste, que paguen todo lo malo, que paguen por las muertes, por los ojos perdidos, por las miles de muertes que han habido más en este pueblo, en esta población leonida. Y yo ahora, o sea, estoy entrenando para poder ir a la primera línea, porque yo, o sea, mi sueño es entrar a la primera línea porque es lo que a mí me gusta hacer y lo que, y no, yo no voy a las marchas por, no voy a marchas por diversión, o sea, voy porque lucho, porque quiero luchar por mis derechos, o sea, estamos exigiendo justicia por las personas que murieron, por los niños violados por los pacos, por los niños golpeados por los adultos, golpeados por los adultos asesinados por los milicos y por los pacos, o sea, y todo eso por Piñera, por el gobierno de Piñera, ¿qué estamos pasando todo esto? Pues las bandanas es para ponérsela, bueno, aquí, así, por la lacrimógena, para que no inhalemos tanta lacrimógena. O sea, los lentes son por los perdigones, por las balas
de goma que les tiran a las personas y por lo que las personas han perdido los ojos. O sea, obvio que si le llega un perdigón, obvio que igual se va a romper y le puede hacer daño al ojo, pero no tanto como estuviera sin los lentes. Esto sirve mucho para las lacrimógenas, para el gas pimienta, para todo lo que tiran los zorrillos y los guanacos. Entonces, pero la protección más así, la que más usamos son los escudos. O sea, esto son los escudos que se ponen por los perdigones, por las lacrimógenas que caen de arriba, así, para salvarse todo de la cabeza a los pies. Entonces se los ponen así. Yo me lo pongo así. Yo me lo pongo así para ponérmelo. Y acá se puede ver. Ajá. Por si acaso, para ver para dónde llega y entonces hacer así, si ajá, llega por allá, hacerse así por los perdigones y por las lacrimógenas que son como un metal con fuego adentro que cae y que cuando llega al piso explota y empieza a salir el humo. Bueno, con todo lo que hemos tratado, hemos estado años tratando de vencer y puede ser que algún día venceremos, pero para ser sincera, por ahora no creo que vamos a vencer por ahora. ¿Y no tienes miedo? No tengo miedo. No tengo miedo. Puedo aceptar que algunas veces en las marchas igual tengo miedo de que se lleven a mi mamá y que yo me quede sola, o que me lleven a mí y que mi mamá esté sola. Porque a mí me han pegado, obvio me han pegado, me han, ¿cómo se llama? Con los palos, las lumas de los pacos me han pegado, pero nunca me han podido llevar por mi mamá. Se tira encima y dice, no, te vaya a llevar a mi hija, así, puras cosas así. Entonces nunca han logrado llevarme, pero me han pegado, me han tirado el pelo, me han hecho muchas cosas, menos llevarme. Y una vez, la última vez de la marcha que fui, inhalé lacrimógena y casi, no me muero, pero casi estuve como 5 minutos en el suelo y los paramédicos me estaban ayudando así, me estaban dando agua con bicarbonato y muchas cosas, y después logré calmarme y seguí con la lucha. Sí. D'un point de vue extérieur, on pourrait se demander, est-ce que cette révolte-là est justifiée? Est-ce qu'ils étaient vraiment rendus là? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu plutôt utiliser la voie politique? Ou est-ce qu'il fallait vraiment aller dans la rue? J'ai posé la question à cet homme-là, vous allez voir qu'est-ce qu'il répond. Entonces, ¿es justo eso o no es justo? ¿Es justo que la gente se levante? Porque todos dicen, no, pues hay que resolverlo todo de forma de que conversemos, nos pongamos de acuerdo. Sí, sí. Hemos conversado 30 años y en 30 años esto no han resuelto nada. Incluso, yo te digo, los partidos de izquierda, los partidos de izquierda aquí, también han quedado súper cómodos con este modelo. Reclaman y reclaman y reclaman, sí, pero ahí nomás. Ahí nomás, no hacen nada más. Y los jóvenes en este país, eso hicieron algo nuevo. Eso innovaron en las formas de luchar. Si es la única forma, cuando tú impones violencia en una sociedad, y eso está demostrado históricamente en la humanidad, pues, que cuando tú marcas con violencia que estamos mal y que no estamos contentos, ahí recién ellos toman medidas. Pues. Entonces ahora cuando habíamos entrado a una pseudo-democracia después del año 90, yo pensé que nunca más en mi vida, yo dije me voy a morir y nunca más voy a ver esta represión que vivimos en dictadura. Pero ahora estos días la viví, pues. Aquí pasaron 2 camiones, se bajaron, agarraron a un niño ahí, los tiraron al suelo, los reprimieron, los patearon, como entre 10 milímetros los reprimieron. Y de aquí nosotros le gritamos, cuidado, te estamos filmando. Y cuando le dijimos, te estamos grabando con los celulares y cámaras, entonces ahí pararon la golpiza. Hoy día hay una pseudo-democracia que tiene que ver con el sistema neoliberal, que es un sistema burgués capitalista, que solamente los explotados somos los más pobres de este mundo. Nosotros los trabajadores, pero con esa dignidad nos vamos a levantar en contra de este sistema, nos vamos a levantar y vamos a seguir luchando hasta que los derechos sociales, los derechos de las personas sean respetados. Y con esa dignidad le digo hasta siempre y nos estamos viendo. Bye.